Buscamos trazos que no entiendan de normas y los encontramos aquí. Ricardo es uno de esos tipos tímidos que se expresa mejor dándole al lápiz y al papel. Tiene una mano izquierda autodidacta que sabe trasnochar por oficio. Su trabajo se abastece de una visión directa y sin censuras, capaz de hacerse notar. Tengo una manera muy particular de trabajar. Cuando estoy dibujando es cuando yo estoy como un pez en el agua, ¿no? Estoy ahí, todas las cosas que tengo en mi cabeza, ¿sabes? Y todo, pues van directamente al papel. Normalmente yo improviso, ¿sabes? Yo no tengo una idea, le voy a meter estos colores a este dibujo, sino yo voy improvisando, ¿sabes? Y a ver lo que va saliendo. La verdad que lo que es en el campo este es donde más a gusto me siento. Pero sobre todo me siento más a gusto cuando dibujo lo que a mí me da la gana, ¿sabes? Para mí, a nivel nacional, por Ibáñez, por supuesto, con los cómics de Mortadelo y Filemón, siempre han estado en mi casa, ¿no? Y después fuera, pues fue una vez de jovencillo que nos saltamos una casa abandonada los amigos y nos encontramos unas cajas de cómics y ahí descubrí lo que es Zona 84, ¿sabes? Herbívoras, ¿sabes? Y fue cuando empecé a conocer a Richard Corben, Horacio Artuna, ¿sabes? O lo que es Moebius, Manara, ¿sabes? Y fue ahí cuando empecé yo ya a dibujar viendo esos cómics así. Y yo era muy jovencillo, ¿no? Y en esos cómics pues salían cosas muy bestias, muy grotescas. Y a lo mejor por ahí pues también he sacado yo lo que es el rollo que tienen mis dibujos, ¿no?